lo que es el examen práctico de electrocardiograma, tienen que detectar el ritmo, la frecuencia, el eje, si hay sobrecarga, si hay bloqueo, si hay un tipo de infarto, o hombre. Tenemos un tipo de electrocardiograma. Todas las historias que hagamos, todas las intervenciones del hospital, tenemos que saber interpretar el electrocardiograma. Entonces, para eso tenemos que saber el ritmo, la frecuencia, el eje y cuál es lo que se hace en ese electrocardiograma, lo que os hace infarto. Tenemos que buscar esto en todos los electrocardiogramas. Habíamos visto que existen derivaciones monopolares, bipolares, primordiales. Monopolares se refiere a lo que es la ABR, ABR, ABF, las bipolares de 1, de 2 y de 3. Eso habíamos visto. Ahora vamos a interpretar lo que son los electros en relación, por ejemplo, al ritmo. Cuando yo digo que tiene un ritmo sinusal, un electrocardiograma. Cuando hay onda P que precede al componente, onda P positiva en todas las derivaciones y negativa en aire, intervalo de RR de forma regular. Entonces, tengo que encontrar todo esto en un electrocardiograma para decir que es ritmo sinusal. Veamos. Tiene que haber onda P. La P, de, la onda P en todas las derivaciones son positivas, excepto. ¡Qué hombre! A ver, ¿quién es? ¿Podemos continuar? Sí. Pero hombre. Están desconcentrados. A ver, ¿dónde estamos? Cierre la puerta. Bueno, esperemos que nadie nos interrumpa. A ver, estamos viendo que es un ritmo sinusal, ¿verdad? Porque la onda P precede al complejo. ¿Ocurre de eso? La onda P positiva en todas las derivaciones, excepto en la de intervalo de RR regular. Veamos. Onda P. Onda P puede ser T. Hay onda P. El D1. D2. Hay onda P. Fuere onda T. O sea, la onda P está antes del fuere. Onda P antes del fuere. Repito, onda P, fuere onda P. En ABR la onda P siempre es negativa. Todo lo que está por encima de la línea hidroeléctrica para arriba es positivo y para abajo es negativo. Acá no se nota muy bien, pero me parece que es esta. En ABR, ya, onda P. Onda P. Solamente vamos a ver en las monopolares y en las bipolares lo que es la onda P y sobre todo para ver el eje nos va a ir a esto. Entonces sí hay onda P antes del QR. Pues sí, aparentemente habíamos pensado, pero nos falta todavía ver. Ahí están las ondas P en todas las derivaciones. Onda P en ABR siempre es negativo. Luego nos falta ver en ABR siempre es negativo. Ojo, si no sucede este, algo pasa. Los complejos regulares de R a R, la misma distancia, ¿vale? Es decir, no puede ser que de acá a esta onda R sea, digamos, más corta, en la otra más larga, pero no puede ser, tiene que ser regular de R a R, tiene que haber una regularidad. Este electro, ¿cómo estará? ¿Qué les parece? ¿Son el mismo sinusal o no? ¿Sí? ¿Va a sinusal?
Volvamos al principio. Para que sea vivo, si tú sabes que tiene que haber una fe, una fe y dos poderes. Una fe positiva para devociones en la BR, intervalos regulares. ¿Cómo se llama? ¿Al violín? ¿Cómo es? Al violín. ¿Sáquina al surocín? Vamos. ¿Dónde está? Vamos al 4. 1. 1. ¿Dónde es negativa la onda P? Siempre en ABL es negativo. ABL es positivo. ¿Ya tiene la onda P en ABL? Muy bien. En ABF. De 3. ABL, ABL, ABL. No, ese, ve acá, este es de 3. Este es de 3, mire. Este es ABF. ¿Dónde está la onda P en ABF? Ahí. Onda P. Es de la línea más alta. Muy bien. Entonces, el hombre tiene troca. ¿Dónde estamos? Ya otra vez, se van a estar concentrados. A ver, esta es una pena. Por favor, ya no abra la puerta, ¿sí? No vamos a acabar nunca, ¿sí? Una más interrumpe, lo acabamos ahí, en lo que es el teléfono. Ustedes verán cómo hace. ¿Listo? Por favor, les voy a pedir una vez antes de que me interrumpir. Este es importante que nos concentremos. ¿Listo? A ver, ¿cómo estamos? ¿Dónde va? La onda pena. Ya. ¿Cómo es ritmo sin usar? Onda P, después siempre un poquito QRS. Muy bien. Para que sea mismo sinusal, tiene que ver onda P antes del QRS. Muy bien. Dos. La misma dirección. Dos, dijimos, en ABR la onda es negativa. ¿Ya lo vio? Acaba de verlo. Ahí está. ¿Dónde está la onda P negativa en ABR? Muy bien. Y tres. De R a R, los complejos de una R a otra R tienen que ser la misma distancia. No puede ser que acá, por ejemplo, de esta R a esta R sea, digamos, una distancia, y de esta a esta otra distancia. No puede ser. O de esta a esta sea más corta. ¿Me entiende? No puede ser. Si es eso, que le digo que el ritmo no es, no es sinusal. Muy bien, ¿qué ritmo es esto? Normal. Gracias. Voy a llamar. Entonces es un ritmo aparentemente el ritmo sinusal. Cuando nosotros interpretamos en el electro ritmo, te preguntan, colocarán sinusal. ¿Entendido? Quiere decir que está acá mandando las señales el nódulo sinusal. ¿Dónde está el nódulo sinusal? La aurícula. El átrio, la aurícula. Muy bien. Entonces está sinusal. Porque puede ser que no esté sinusal. Puede ser que haya algún tipo de arritmia, veamos. Por ejemplo, puede haber un aleteo auricular, un aleteo ventricular, una fibrilación auricular o una fibrilación ventricular. Estos son arritmias, no son ritmos sinusales. Si tú ves acá, no hay onda P. Acá no hay onda P, aquí hay ondas F de flúter, como serrucho, ondas F de fibrilación. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. O aleteo ventricular, un desastre de nada. O sea, aquí no hay nada de onda P. Fibrilación es lo mismo. Esto, por ejemplo, es un paso a la muerte, por ejemplo, si no revertimos. O sea, el corazón no está dando adecuado gasto cardíaco, y va a ser, seguramente el paciente va a ser la insuficiencia cardíaca y va a ser fatal. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Repito, cuando no hay onda P antes del QR, las ondas R regulares, mira acá cómo es esto. Más largo, más corto, distinto de, por eso hablamos de ritmo no sinusal.
En este texto cartesiano normal, lo mismo vamos a repetir. Onda P antes del QR. Onda P antes del QR. Onda P antes del QR. De R a R, la misma distancia. En todas las derivaciones. En ABR es negativo. ABR es negativo. Es un ritmo sinusal. Pero ¿qué pasa si, miren, esto es normal? P, QR. Onda T. P, QR, T. P, QR, T. ¿Y qué pasa cuando no es un ritmo sinusal? Aparecen las ondas F de fibrilación. Más corto, este más corto, más largo, más corto. De R a R, y ya dan cuenta, no está de forma regular. Con solo ver esto, digo que tiene ondas F de fibrilación. Es una fibrilación auricular. Lo que pasa es que la fibrilación está latiendo a más de 200 latidos por minuto, porque está infibrilando. No está haciendo una contracción efectiva. No está sístole diástole, no está así, digamos. Lo que pasa es que cuando hay una fibrilación, están ahí fibrilando. O algunos están aleteando, se llama flutter o aleteo auricular. Están ahí nomás. No hacen esto. No hacen una contracción efectiva. Hacen ahí varias contracciones que no llegan a ser efectivas. ¿Te das cuenta? Por eso es que la sangre ahí da vuelta, por decirlo. Hace una rémola circulatoria la sangre. Porque no hace una contracción efectiva. Repito, hay una rémola circulatoria cuando hay fibrilación auricular y eso produce trombos. O sea, esta arritmia, cuando yo veo, a este paciente debe tener o puede tener trombos auriculares. ¿Y qué pasaría? A ver, un número, uno, agarra, 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 uno, al número tres, dos, tres, nombre. Nombre. Angie, a ver, ¿qué pasaría si este paciente tiene fibrilación auricular y yo le hago un ecocardiograma y tiene un trombo intraauricular? Porque recordad que no está haciendo una contracción efectiva, está haciendo fibrilación, está fibrilando. Produce trombos intraauriculares, ¿verdad? ¿Qué pasaría en este paciente si tiene trombos o qué riesgo tiene si tiene trombos auriculares o en la aurícula izquierda, sobre todo? ¿Qué podría pasar en este paciente? Angie, adelante. Silencio. Vamos, Angie. ¿De acuerdo? Número. Vamos. Uno. Y dos. ¿A quién le tocó? Nombre. Nombre. Beatriz. Silencio. ¿Me entendió, Beatriz? Yo en el electro vi que tiene una fibrilación auricular. ¿Qué pasa con la fibrilación de su corazón? No hace una contracción efectiva. Lo que hace es una... Hay varias contracciones, pero que no son efectivas. Hay. O hace un flutter. O aleteo también. Beatriz, ¿qué puede pasar si forma trombos esa aurícula? ¿Se puede liberar un trombo? ¿Dónde va el trombo de la aurícula? Pero lo más probable que pueda pasar, ¿qué es que puede pasar? Silencio. De la aurícula, ¿dónde pasa la sangre? Silencio. Pero hombre, dejen pensar. Ustedes no van a estar un día con su compañera. Ella va a estar solo un día con un paciente. Y tiene que saber tratarlo, ¿sabe? Tiene que saber curar si es necesario. Y tiene que saber prevenir si es necesario. Vamos, Beatriz. Beatriz, me dijo. De la aurícula, ¿dónde pasa la sangre? De la aurícula, ¿dónde pasa la sangre? De la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Muy bien. Ese trombo se liberó de la aurícula izquierda y pasó al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo, ¿dónde va la sangre? Silencio. Mediante la arteria aún. Entonces, se puede liberar. Si yo tengo una fibrilación, yo tengo que pensar, este paciente está fibrilado, no tendrá trombos intracavitarios auriculares,
si los tiene, tiene alto riesgo de qué, de hacer un accidente cerebrovascular, si, la, si el trombo se va por la carótida, arriba, o se va por abajo, por la abdominal, aorta abdominal, y se va al mesenterio, trombosis mesenterio, o donde vaya, va a ser una trombosis, y eso va a ser grave en el paciente, porque va a tener serias consecuencias. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Ahora veamos, sigue más. Veamos otra fibrilación. Un poco oscuro, pero igual se nota. Miren, puede y una línea prácticamente. Acá no hay onda P, hablamos de fibrilación auricular. QR, apenas una línea. De R a R, distinto. Miren, aquí una frecuencia distinta a esta. Lo mismo en abajo. No hay onda P, es una línea. Entonces yo tengo que asumir de que esto es una fibrilación auricular. ¿Cuál es el riesgo en el paciente cardíaco? En este paciente cardíaco. Que produzca qué? Trombos. ¿Dónde? En la aurícula izquierda. En la aurícula, en toda la izquierda. Si me produce un trombo en la aurícula izquierda, ¿qué va a pasar? A ver, número dos, vamos. El señor Lin, a nosotros sí. Uno. Dos, aquí de verdad. Nombre. ¿A qué me tocó? Vamos, vamos, ¿a qué me tocó? ¿A qué me tocó? Nombre. ¿Cómo? Cielo. Silencio. A ver, háganos de acuerdo lo que hemos hablado. Para que haya ritmo sinusal, ¿qué tiene que haber? Cierro. Para que sea ritmo sinusal, ¿qué tiene que haber? Cierro. ¿Qué tiene que haber para que sea ritmo sinusal? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Silencio. ¿Hay onda P? No, no hay onda P, yo no veo onda P. Acá no, una línea veo. O varias ondas F de fibrilación. Acá no me parece, no me parece. Una línea yo veo acá. Lo mismo acá. Y de R a R no es regular. Más largo, aquí va más frecuencia, aquí menos frecuencia. Irregular. ¿Es ritmo sinusal o no? ¿Qué es? ¿Qué ritmo es? Fibrilación. Vamos a ver si cuánto es la frecuencia cardíaca. Pero esto es una fibrilación auricular. Número. Sí. Nombre. 60. Nombre, aquí me tocó. Nombre. Párate, párate, Daniel, a ver, silencio, por favor. ¿Qué riesgo hay cuando hay una fibrilación auricular? Es un paciente chagásico.
y tuvo una cardiomegalia y empezó a hacer una fibrilación auricular por la dilatación de las aurículas. Este paciente que tiene una fibrilación, ¿qué riesgo hay? Bueno, hay bastante insuficiencia cardíaca, pero en el corazón, ¿qué puede producir? Eso también nos ayuda, ¿verdad? Muy bien. ¿Trombos dónde? Silencio. ¿Por qué de los trombos? Hombre. Número. Va. Nombre. Aries. Aries, por aquí no se ve bien, Aries, por favor. A ver, Aries, usted díganos, por favor, ¿cuál es el riesgo de una fibrilación auricular? ¿Qué podría producir? En las aurículas, pero lo más grave es en la aurícula derecha, pues. ¿O en la izquierda? A izquierda, uy, a la izquierda. También puede irse para abajo o a los miembros y hacer una trombosis arterial en el miembro superior, inferior, no sabe dónde va el trombo, o al mesenterio, una trombosis mesentérica, o sea, no sabe dónde va a ser una lotería, dónde vaya ese trombo. Pero la pregunta era, ¿por qué se forman los trombos? ¿Qué hace? La sangre da vuelta ahí, ¿cómo se llama? Hemola. Bien, Mariel, Mariel, ¿no? Mariel, ¿usted es Mariel? Bien, la voz parece masculina parecida. ¿Cómo es? A ver, ¿qué hace la sangre? Hace una rémola circulatoria, como se da vuelta la sangre ahí, y va formando trombo. Cuando vean. Dice cuando los días de la fibrilación de los trombos tienen que tomar en cuenta eso. Está muy bien. Otro número. Estamos viendo de que esto es grave. ¿O no es grave? Sí. O quisiera que alguien, digamos, enferme con ACV y ya no pueda caminar ni hablar ni nada. Podría darse. Bueno, a ver, sigamos. A ver, veamos. Lo mismo, pero esto, miren, ondas de serrucho en el flúter. En el flúter son ondas de serrucho. Muy oscuro, ¿no? A ver, este está más claro. Ondas F de flúter, ondas de serrucho se llaman. Acá no hay onda P. Directamente se ven las ondas F de flúter o de serrucho. Lo mismo, es otra arritmia. Bueno, semejante a la fibrilación. Este es el flúter. ¿Qué ondas tiene? De serrucho. ¿Cómo se dice serrucho? Para madera, para cortar. ¿Sí? ¿Ubica? Sí. Eso es. ¿Y esto qué será? No hay onda P. No veo onda P. No sé qué es. No hay onda P, no hay onda P, muy irregular. De acá a acá, diferente, diferente, más largo, más corto. ¿Qué podrá ser? Una fibrilación auricular. Miren, en esta es mucho más notoria. No hay onda P, ondas de serrucho tampoco puedo ver, pero sí, no hay onda P. ¿Cuándo no hay onda P, qué es? Fibrilación auricular. Muy bien, ya saben. ¿Qué les parece este electro? ¿Aquí hay onda P? Sí. 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 ¿El D1, D2, D3? ¿ABR? También. Onda P, ahí está. Onda P. Y son regulares. Es un ritmo sinusal o normal. ¿Qué tal esto? Aleteo ventricular. Este es un paso a la muerte, porque
Hay que revertir inmediatamente. Tenemos que revertir una fibrilación ventricular. Miren. Esto es el paso a la muerte. Hay que revertir aquí una desfibrilación mediante cardioversión eléctrica. Fibrilación ventricular. Repetir mediante una desfibrilación acelerada. O sea, lo que está diciendo es que nosotros podemos emplear, uno, esta cardioversión eléctrica, o podemos usar desfibrilación, dependiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos una fibrilación auricular, una FA, fibrilación auricular. ¿Es grave, es peligrosa o no la fibrilación auricular? Sí. ¿Qué puede producir? Trombo. Entonces, nosotros tenemos que revertir a ritmo sinusal. Y podemos hacer acá justamente mediante descargas eléctricas. Vamos a ver eso. Pero para producir eso, para producir la cardioversión, o sea, volverlo de ritmo de fibrilación a ritmo sinusal, tenemos que descartar que no haya trombos. Porque si tiene trombos y tú bajas la descarga, se puede liberar un trombo y el paciente va a hacer un acero. ¿Te entiendes?
Tenemos que descartar que no tenga trombo mediante un ecocardiograma. Pero más efectivo, mucho más se va a poder evidenciar en el ecocardiograma transesofágico. Se puede meter por el esófago un transductor y ver al corazón. Por eso decía, descartar con un ecocardiograma transesofágico. ¿Entendido? Sí. Bien. Entonces estamos viendo que no hay trombos, veamos qué hacer. Para que no se produzca quemadura, ¿no? Para evitar las quemaduras mediante la descarga. Si está en ritmo de fibrilación, podemos hacer esto para volverlo a ritmo sinusal. Vamos a sedarlo, bueno. Midazolam podemos usar. Vamos a ver cómo está. Todos tienen que alejarse, pero no uno puede tocar al paciente, ¿no? No van a recibir la descarga, sino. ¿Qué les parece? ¿Cuánto de frecuencia? 7 más de 3. Por ejemplo, esto es una taquicardia supraventricular, paroxismo. Una taquisupraventricular. Taquicardia supraventricular paroxismo. Taquisupra. 190 es mucho. Este paciente puede ser que. Yo puedo revertir esto, por ejemplo, tal vez si no está descompensado, si no tiene hipotensión arterial y no entra en shock, yo puedo tal vez revertir con cardioversión química. ¿Cómo es la cardioversión química? Mediante medicamentos endovenosos, amiodarona, por ejemplo. Y por ahí puede revertir. Pero cuando no sucede esto, no revierte, o el paciente está en shock, hipotenso, usamos lo que es las descargas eléctricas, cardioversión. ¿Se pudo entender esta parte? ¿No entendieron esta parte? ¿Qué ritmo es este, dijimos? Supraventricular. No es ventricular. Ventricular es, van a ver, es un desastre, van a ver. Pero esto, si yo veo la onda, puedo ver todavía. Esto es una taquisupra, taquicardia supraventricular. Pero yo puedo ver también acá de que la frecuencia está muy elevada. Algunos llegan 200, 220 y más. Tengo que hacer una descarga. Veamos, ¿qué hacemos? No funciona la vía grande, entonces descarga eléctrica. ¿Cuántos joules? Descargamos y nada, no ha revertido. Sigue. 100 joules de potencia de energía, de descarga. Nada, no revierto, vamos a aumentar 200 joules. Miren cómo va a revertir. Onda P, QR, onda T. Onda P, onda QR, onda T. ¿Se nota? P, QR, T. P, QR, T. A 69. ¿Ha revertido o no? Sí. Entonces va a depender mucho del tipo de alivio que tengan para que podamos revertir o no. Veamos si. Sí. Lo mismo va a pasar una fibrilación auricular. Acá podemos nosotros ver. ¿Cuánto le vamos a dar de energía? O sea, de joules de energía. Saturación
por 164 de frecuencia. Ahora vamos a ver otro tipo de arritmia. Este es con cuántos yo le damos, ¿no? ¿Esto qué creen que es? ¿Aleteo? El clave ventricular, no hay donde perderse, ¿no? Clave ventricular. 162. ¿Qué pasó? ¿Revirtió o no revirtió? No. No revierte. ¿Quién sabe? Ya va a terminar. ¿Y se para? Se para. ¿Se para? Ya no revirtió. Bueno, entonces, tenemos que tomar en cuenta todo eso para poder ver si es un ritmo sinusal o no, frecuencia cardíaca, vamos a ver a continuación. Entonces, hay varias formas de tomar la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, yo puedo tomar en cuenta, podemos dividir lo que es el papel milimetrado del 300, hay varias mnemotecnicas, hay varios tipos de artificios para tomar. Pero me parece algo sencillo, por ejemplo, podemos aprender de memoria estos 300, 160, 135, 60, en forma decreciente para poder ver la frecuencia. Por ejemplo, yo hago coincidir esta con una línea gruesa, le doy la primera 300 de frecuencia, si está acá la línea, digamos, la otra onda, o si no, voy, sigo de la 300, 150, 175, sería 75 en este caso, si fuera el caso de este electrocardiograma. Hay que aprender esto de memoria, es una forma, y va bien sencillo, 300, 150, 175, 60 y vamos bajando más. Acá, por ejemplo, ¿cuánto de frecuencia? No se ve muy bien, no sé, 300, 150, bien. Una línea gruesa, 300, 150. 300, 150 de frecuencia también. Si no fuera el caso, más acá, 300, 150, 175. ¿Cuánto de frecuencia viene acá? 300, 150, 175, 60. Acá, 375, 35 y 60. Puedo dividir esto, sí, puedo dividir, pero más fácil es este artificio. Dividir, o sea, contabilizar cuántos cuadraditos hay. Bien, aquí hay 5, 10, 15, 20, 22 cuadraditos. Es un artificio 1500 entre 22. Y me sale la frecuencia de 62 gramos. El artificio es este, ¿no? 1500. ¿Está bien? ¿Todos lo aprendieron? Número. No. 5, 10, 20, 22. Vamos, ¿Cuatro? Bueno, vamos a dar doble mes.
Mire, lo mismo. En esto, por ejemplo, no coincide con las líneas gruesas. Yo voy a sumar cuántos cuadritos tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 1500, que es la constante, dividido entre 13 igual 115. Pase, por favor, pase, pase. Pase. Va a aprender el esto. Va a ser cardióloga. ¿Qué le parece? ¿Cuánto de frecuencia tiene? Aplique lo que hicimos. Esta es la onda R y esta es la onda T. Complejo, muy pequeñito. Hace un chiquitín. 350, 175. Pero ojo, el problema es que esto no coincide con la línea gruesa. Puede ser un poco complicado, que ya no coincide. Entonces lo que hacemos es sumar los cuadritos que existe acá hasta la onda R. Cuente, por favor. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 39. Ahí está. ¿Calculadora? ¿Bien? 20 le dan de calculadora. Ahí te cambia. La frecuencia, ¿cuánto es? 38. 38 latidos por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien la frecuencia. ¿Fácil o no? Muy fácil. Número. Pero ya saben, ¿o no saben? Sí. Al 3, al 3, 1, atrás, 2, atrás, 3, no, pues, lo obligo, a ver, pase por acá, ¿qué les parece el dentro? Pero hombre, y yo me la sé. A ver, la onda L, vamos a ver, de 2, ¿no está de 2? De 1, aquí está de 1, aquí está de 2. Veamos, ¿coincide o no coincide con alguna línea? Entonces cuente, pues, si no coincide, acá, ¿acá cuántos hay? No, es que por el contraste no se lo veo. Acá, por ejemplo, aquí hay, vea. 5, 10, 15, 5, 10, 13. Ya, 13, 13, 14. 1500 entre 107. Esa es la de 107. Perfecto, ya está. Ya saben, domina o no le ahora viste lo más difícil. Esto vamos a ver la próxima, pero les voy a dar un adelanto para que vayan a repasar. Vamos a ver el eje la próxima, pero tienen que dominar en relación al eje. Tenemos que ver, se ve dos simplemente, dos, podemos ver con dos derivaciones, T1 y ABF. Pero también puedo buscar la onda R más alta, la también la isoeléctrica, o la más negativa o la más positiva. Conclusión, ¿puedo sacar el eje con D1 con ABF? Con la onda R más alta, o con la más negativa, o con la isoeléctrica.
Para eso recuerdo nuevamente que el triángulo de Beethoven. Ahí está el triángulo. Tengo que saber dónde van las derivaciones. Y esto, para esto no es nada. ¿Dónde va el eje? Entre 0 a 90. De 0 a más 90. En algunos dicen que puede desde menos 30 hasta más 60. Perdón, más 90. Ahí tenés que tomar. Para eso, ¿qué tomo en cuenta? Dijimos primeramente de 1 a f. ¿Dónde va el vector? La cabeza es positiva. ¿Y dónde está la cola, entre comillas, es? Negativa. A ver, un ejemplo para que vayan a la casa un poco más a estudiar. Recuerden que tiene 0 más 30 más 60 más 90 más 120 más 150. Para arriba, menos 30 y así va. ¿Sí? Por ejemplo, yo busco la onda R más positiva o la más negativa, o si quieren con D1 y con A. Ver, empezaremos con D1. D1, ¿qué derivación es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Es positiva. Entonces, acá tengo que saber cuál es positivo y cuál es negativo. Si la derivación, miren, si está, si es isoeléctrica, pero vamos con esto no pinta. A ver. ¿Esta qué derivación es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Si predomina, la onda R es positiva esta derivación. ¿Pero qué tal esta otra onda? Negativa. Es onda negativa. Puede llamar la onda S. Aquí puede llamar la onda R. Tendrá una derivación positiva, derivación negativa. Y si no es ni positiva ni negativa, es isoeléctrica. Del mismo tamaño para arriba, para abajo. Es ISO. Eso buscamos acá. Ahora les pregunto, ¿D1 es positiva o es negativa? Positiva. Positiva. A ver, veanlo. ¿Cómo está D1? Positiva. Positiva. Bien. ¿Dónde está el eje de D1? Veamos. Veamos. ¿Dónde está el eje de D1? D1 es positiva, ¿dónde está? ¿Acá? Cero. ¿A 0 grados? Sí. ¿O a 180? Cero. Acá está el eje de D1. Sigamos viendo. A veces, dijimos. A veces, ¿cómo es la derivación? Positiva. ¿Dónde estaría el eje? Pero, hombre, vamos acá. Ahí está. 90. En conclusión, está entre 0 y 90 grados. Me siento mal. Si me cae el eje a este lado, desviación a la derecha. No me dicen que hay. En el electro me dicen que algo está pasando, sobrecarga del ventrículo derecho, bloquea de la mano derecha. Algo tiene que estar desviando al eje. Si cae acá es normal. Si cae acá el eje es desviación a la izquierda. Sobrecarga de la izquierda, bloqueo de la mano izquierda, algo tiene. Pero si cae en este sector, el eje es normal. En este caso, este electro es normal, pues no, miren. D1 positivo. ¿Y dónde está la vez positivo? El eje está normal. Lo mismo, ¿no? D1 positivo, ABB. Y en este electro, miren. D1, este es D1, D2, D3, D1, ¿cómo está? Negativo. Negativo. ¿Va a estar a la, acá a 0 grados o 180? 180. Acá el eje de D1. ¿Y ABF dónde está? Ahí está ABF. Acá está ABF. ¿Qué es? Más negativa. ¿Y cuál es la negativa? Sí, más largo. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Dónde está el eje? Extremo. Es un extremo. Este paciente tiene dextrocardia. Por eso que estaba bien desviado su eje. Y si se dan cuenta, en ABR salió la onda P positiva. ¿Cómo se llama? Dextrocardia. Corazón que está para este lado, para el lado derecho. Van a revisar la próxima, vamos a ver con más detalle de lo del eje. A ver, una más, a ver, a ver. De uno. Negativo. Negativo. ¿Va a estar a 0 grados o a 180? 180. ABF. Positivo. Positivo. ¿Arriba o abajo? Abajo. De izquierda a derecha. Tiene algo que está desviado.
bloqueo de ramas, sobrecarga. ¿Entendido? Sí. Para la próxima vamos a ver con más detalle.